te espantas de la muerte? Ven, hablaremos de esto con José Luis Cordeiro. José Cordeiro es economista y futurista, miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia. Su libro, el bestseller La muerte de la muerte, la posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral, trata de la pregunta la más universal posible. ¿Es que la muerte y el envejecimiento son inevitables? En su libro, José Cordeiro define el envejecimiento como una enfermedad, jazinura, que puede y debe ser curada. Todo esto parece ser ciencia ficción, mas para José Luis Cordeiro, la ciencia ficción de hoy es la ciencia real de mañana, como lo dice él. Buenos días, señor José Cordeiro. Muy buenos días. Y aquí estamos listos para hablar de la muerte de la muerte. Sí, es un, sí, es sí, un es tema bien. Un poco... Miedo, tengo miedo de hablar por eso. Bueno, vamos a contar a nuestros oyentes, en primero de todo, que hay un festival en Tel Aviv. DLB Tel Aviv, Festival de Innovación 1, 2 y 3 de febrero. Festival de Innovación 1, 2 y 3 de febrero. Bueno, o sea que hoy termina el festival. Y bueno, es un festival de innovación, ¿no es cierto? Un festival de tecnología, ¿no? Sí, entendí correcto, señor. Sí, correcto. Sí. Bueno, entonces, la muerte de la muerte. ¿Qué quiere decir esto y qué tiene que ver con innovaciones? Estamos viviendo en tiempos mágicos, tiempos de innovación en todas las áreas, incluso en medicina y en biología. Y pues yo soy de las personas que trabajo en esto y que pienso que vamos a curar el envejecimiento. De hecho, consideramos que el envejecimiento es una enfermedad, pero curable. Y gracias a la innovación, en las próximas dos décadas, el envejecimiento será opcional para las personas que quieran envejecer, que serán pocas. Ay, lo que nos estás diciendo ahora, señor José Cordeiro, es muy, muy interesante, porque esto asegura que todos nuestros oyentes se interesan mucho. Es un tema que nos preocupa a todos, el envejecimiento. Aparte de mí. A ti no te interesa. No, no me interesa, bueno, ni me toca. Bueno, nos va a contar un poco cómo es que se puede curar este proceso. En los últimos años, los científicos han descubierto que hay células inmortales e incluso organismos inmortales. Para dar un ejemplo que mucha gente no lo piensa o no lo sabe, pero las células cancerígenas han descubierto la inmortalidad. Las células cancerígenas no envejecen, lo que no quiere decir que no vayan a morir, porque si uno mata las células cancerígenas, ellas mueren. Sí. Pero las células de cáncer descubrieron cómo no envejecer, al igual que otras células como las germinales de reproducción, que tampoco envejecen, y hay pequeños organismos como hidras y medusas que tampoco envejecen. De manera que la inmortalidad ya existe en la naturaleza. Es muy interesante lo que estás diciendo, realmente muy interesante. Y bueno, y con todo el progreso en la medicina, en la ciencia y en la tecnología, ¿cómo es que hasta ahora no llegaron a descubrir la manera para evitar el envejecimiento de estas células? Bueno, es que es en estos momentos que se están descubriendo todas estas cosas. Hace tan solo 10 años, el premio Nobel de Medicina se le dio a un científico japonés, a quien yo conozco, llamado Shinya Yamanaka, porque él descubrió que hay 4 genes que controlan el envejecimiento y uno puede modificar estos genes para rejuvenecer.
Repito, esto es algo muy nuevo, no se sabía hace dos décadas atrás, pero es que además ahora se están logrando rejuvenecer ya células y órganos en animales, en pruebas, en ensayos como los ratones, que se suelen hacer una cantidad de experimentos en ratones, y muy pronto vamos a hacer estos experimentos en humanos, vamos a rejuvenecer órganos de humanos. Ma cuando dice rejuvenecer órganos de humanos, las personas que ya son viejas hoy no, ¿sí? van a, es que no, van a, no van a disfrutar de esto, ¿no? Sí lo van a disfrutar porque, repito, se habla de rejuvenecimiento. Así que cuando tengamos... Aunque hay células que ya murieron, se pueden rejuvenecer. Bueno, es que en el cuerpo las células mueren y nacen continuamente, excepto en algunos órganos que son más complicados como el cerebro o el corazón, pero el resto del cuerpo las células continuamente nacen y mueren. Y esto hoy sabemos cómo hacer para que las células se mantengan jóvenes, y los experimentos ya con ratones han devuelto la vista a ratones viejos, ciegos, y se les ha puesto los ojos jóvenes. Increíble, increíble. Y, señor Cordero, cuando dice muy pronto, ¿de cuántos años estamos hablando que se va a empezar a experimentar con humanos? Sí, bueno, en Japón ya están en estos momentos, comenzaron el año pasado a utilizar las técnicas de rejuvenecimiento para ojos. Como ya se ha demostrado desde hace dos años, 2020, que funciona en ratones, pues esa misma técnica se está utilizando con los genes para rejuvenecer los ojos. Muy pronto vamos a estar rejuveneciendo otros órganos, los riñones, hígados, eventualmente pulmones, corazón y cerebro. Esto está comenzando mientras hablamos, por decirlo así. Y es increíble porque estos avances van exponencialmente, y lo explico todo en un libro mío que es un bestseller internacional en varios idiomas, aunque no está en hebreo todavía, pero está en español, en chino, en ruso, en francés, en alemán. En inglés sale este verano, efectivamente. ¿Y es el libro que se llama Muerte de la Muerte? El libro se llama La Muerte de la Muerte, porque nosotros vamos a matar la muerte en los próximos años. La muerte será opcional y la mayoría de las personas van a querer vivir jóvenes indefinidamente. Oy, porque mira, realmente es algo que es revolucionario lo que nos estás diciendo. Claro, esto es el sueño más grande de la humanidad, el primer sueño de la humanidad. El libro más viejo de la historia es la Épica de Gilgamesh, y es sobre inmortalidad. La Épica de Gilgamesh, que es más vieja que el Viejo Testamento y más vieja que el libro de la muerte de los faraones, habla de la inmortalidad, y hoy estamos a las puertas de la inmortalidad, como explico en mi bestseller internacional La Muerte de la Muerte, y que acabo de presentar en Tel Aviv. En el festival. ¿Qué más había en este festival en Tel Aviv? Bueno, se tocaban todos los temas de innovación en diferentes tecnologías. Ajá. Ha habido mucho de blockchain, de criptomonedas, de incluso hasta de viajes espaciales, de robots, de inteligencia artificial, nuevos métodos de negocios, etcétera, etcétera. Pero todas esas cosas que son importantes no son tan importantes como curar el envejecimiento y volver a la muerte opcional. Pero cuando dice la muerte opcional, nadie, ningunos no van a querer morir. ¿Cómo vamos a hacer para que no haya una explosión de la población? Guerra. Bueno, no, la población del mundo se está estabilizando. De hecho, en la mayoría de los países avanzados del mundo, la población ya está disminuyendo. En España la población lleva 20 años disminuyendo, y solo se ha compensado con inmigración. En Japón la población se va a reducir a la mitad, y en China va a perder
Sí, mas si la gente no se muere, porque estoy segura que ningunos no van a querer morir si van a ser jóvenes todo el tiempo. Toda la vida, sí. Pues esperemos, sí. Pero esto es lo más bueno que puede pasar a la humanidad. Igual que la gente quiere curar el cáncer o quiere curar Alzheimer o quiere curar problemas cardiovasculares, pues lo que hay que curar es el envejecimiento. El envejecimiento es la madre de todas las enfermedades crónicas. Sí, si curamos sí. el envejecimiento, curamos Alzheimer, curamos cáncer, curamos ataques al corazón. Ojalá, ojalá, ojalá. Señor José, ¿esto puede pasar ya a los animales? Que nunca se... Claro. Claro, esto también, de hecho, se están haciendo experimentos sí, en animales. Sobre los primero. Ratones, dicho, sí, sobre los ratones. Correcto. De hecho, hay ratones que viven ya el equivalente de 200 años humanos. Wow. Hay mosquitos que viven el equivalente de 400 años humanos. Y el caso más increíble, unos gusanos que viven 1,000 años equivalentes. Los ya. gusanos. Los gusanos 1,000 años. Sí, se llaman los gusanos Matusalén, porque Matusalén vivió cerca de 1,000 años. Sí. Muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, entonces vamos a repetir el nombre del libro, que es un bestseller, La muerte de la muerte, por José Cordeiro, y que también habló de este tema en el Festival DLD en Tel Aviv, del Festival de Innovaciones. Bueno, y así es. Señor, un gusto estar en Israel para hablar del tema más importante de la humanidad, que es la muerte de la muerte. Sí, es una cosa especial. ¿Y usted, sos habitante de qué? ¿De qué ciudad en España? Yo vivo actualmente en Madrid estudié en los Estados Unidos, en MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Sí. Y soy ingeniero y pues estoy trabajando ahora tanto en el tema de biotecnología como inversiones en todas estas compañías para rejuvenecimiento biológico. Bueno, es un tema, lo que hemos dicho es realmente es muy encorajante, muy optimista, y estoy segura que nuestros oyentes sefardíes van a estar muy interesados en este tema. Sí. Muchas gracias, señor José Cordeiro. A usted es un placer. También. Can Ladino. Gloria Levi nos canta: En este mundo tuve un deseo.